Hola, buenas noches. Yo creo que esta noche hay que empezar de una forma un poquito diferente. Os recuerdo que en Twitter estamos con la etiqueta de Hangout On y desde ahí os seguiremos, nos podéis seguir, interactuamos, nos comentáis. Es vuestro canal, ¿vale? Se me ha ocurrido que yo creo que esta noche casi podríamos hablar por signos, porque si yo os enseño esto, seguramente os viene un nombre a la cabeza. Pero si os enseño esto, estoy convencido de que el segundo nombre tardáis 3 segundos, 4. Hombre, y en honor a nuestro tercer invitado, cómo no, tiene que estar la corbata. Por supuesto, lo tenéis muy claro. Esta noche tenemos a Ricardo Lop, de Acero de España, a Richard García, Tasio Oviedo y Bere Casillas, nuestro sastre cibernético de Granada. Y realmente ahora es el momento, minuto 1 y medio, donde yo debería dejarlo porque son tres auténticos expertos en sus negocios, cada uno ha enfocado la presencia en la red de una forma diferente. Pero al mismo tiempo, y es algo que iremos descubriendo en la charla, los tres tienen una serie de factores comunes, unos puntos de encuentro que yo creo que es la clave para que cualquiera de vosotros, nosotros mismos, quien se acerque a la figura de ellos, va a aprender a sacar ese pequeño decálogo que a todos nos gustaría nos hubieran dicho el primer día, para no equivocarte en la red, para encontrar tu camino y que tu actividad llegue a buen fin. Vamos a comenzar a ver, aquí el amigo Ricardo, que fue la primera, cualquiera se merece estar primero y durante todo el tiempo. Pero el amigo Ricardo López, quiero comenzar con él por una cosa muy sencilla. Cuando nuestra coordinadora Yolanda Corral le mandó la invitación formal y demás, tanto Bere como Richard, pues, amablemente, generosamente, sobre la marcha dijeron sí. Sin embargo, Ricardo dice: un momento, yo quiero hablar por teléfono con quien lleve esta historia, porque yo quiero aclararle un par de cosas antes. Y claro, evidentemente le llamamos preocupado y digo: hombre, Ricardo, ¿qué te preocupa de esto? ¿En qué te podemos ayudar? Y Ricardo, ¿tú te acuerdas cuál era tu preocupación? ¿Qué es lo que querías dejar claro? Pues que soy bastante malo en las redes sociales, entonces, pues bueno, digo, a ver si me van a hacer hablar de una cosa que luego no la controlas mucho, pues hombre, puedo enseñar muchas cosas de las redes sociales para no hacerlas, pero vaya. Y para hacerlas también, ¿eh? O sea. Bueno, y una vez resuelto el tema con Ricardo, que ya le dijimos: oye, que queremos conocer tu experiencia empresarial, que hay muchas más cosas que la red social, hay que tener otras muchas cosas en cuenta, pues nada, ya, desde luego, como los demás, encantadísimos. Y bueno, también quiero saludar, y después ya seguimos charlando, pero por lo menos daros la palabra un momentito. Richard, a ti, ¿tú recuerdas cuál fue la primera vez que dice: oye, a mí, yo tengo que estar en las redes sociales, esto de estar en taxi así paradillo no es lo mío? Bueno, un día en una conversación en Santander me hablaron de Twitter. Yo había oído hablar de él y bueno, intenté entrar en Twitter por segunda vez por ahí, por 2009. Y quizás ese fue el momento en que realmente me enganchó, ¿no? Twitter al principio era bastante arduo, bastante duro. Fue un momento ahí de iluminación, ¿no? El decir, bueno, es que en Twitter hay gente bastante interesante, ¿no? Hay que estar aquí. Oh, pues fue el momento flechazo de Richard con Twitter, ¿no? Sí, quizá yo las redes sociales, sí, muy breve, ¿eh? Para mí las redes sociales, la comunicación bidireccional, quizá eso empieza en el blog, ¿no? En la zona de comentarios del blog. Después, claro, Twitter lo facilitó, pero al fin y al cabo esa sensación de poder hablar con cualquiera, eso sucedía, o sea, hablar con cualquiera y responder y hablar otra vez, eso ya estaba en los comentarios del blog. Después ya, pues Twitter eso lo facilitó bastante. Ajá. Y nuestro tercer invitado, Bere. Yo he visto un montón de vídeos de los tres, he leído un montón de cosas, pero me he quedado con una cosilla ahí y quería preguntarte.
¿Cómo fue eso de que tú hablabas con tu hija, de que qué hacéis ahí en las redes sociales y que ahora se han invertido los papeles? ¿Cómo? Cuéntanos esa historia, si te parece. Pues muy buenas noches a todos, antes de nada, y un saludo a yo creo que a todo el mundo que nos esté viendo allá en el planeta o en la zona del planeta en la que se encuentre. Pues la verdad es que una de las anécdotas estas simpáticas que tiene la trayectoria que nosotros hemos ido siguiendo en redes sociales, tener en cuenta, y además yo siempre os sitúo en que yo cuando entro en las redes sociales tengo 44 años, sin tener ni idea de tecnología ninguna. Yo, en lugar de tener el aparato que tengo hoy en día, por aquello entonces tenía un huevito de Motorola y lo único que necesitaba era mandar SMS nada más. Entonces, cuando no tenía ni portátil siquiera, en casa yo no necesitaba el portátil. Y bueno, imaginaros el toque frontal que es ver a tu hija y a tu hijo que llegan del colegio, comen y rápidamente sigan a sus portátiles a meterse en Twenty. Os podéis imaginar el impacto que es para una persona que no tiene ni idea de redes sociales y además ya cuarentón como yo. Pues la verdad es que era tremendo, o sea, que me partía de ahí. Además, pillamos unos cabreos con ellos impresionantes, precisamente porque mi mente no entendía qué hacía mi hijo volviendo otra vez a hablar en Twenty con las mismas personas que habían estado en el colegio, ¿vale? O sea, imaginaros el impacto. Y imaginaros ahora cuando estoy en casa o en la playa y estoy con el iPhone o con la tablet. Se han invertido los papeles. Exactamente, la evolución de las cosas. Ahora me hace mucha gracia porque obviamente para configurar aparatos y todo, mi familia es entera a mí. Mira, a ver, me he comprado un iPhone 5 y quiero unirlo con el... Además, ya sabes cómo somos los andaluces, ¿no? Con el iClub. Pues venga, te lo pongo con el iClub. Y bueno, es gracioso, ¿no? La cantidad de aparatos que me rodean ahora mismo. De hecho, estoy comunicándome con vosotros a través de un Mac. O sea, imaginaros qué brutalidad de tecnología he incorporado a mi vida desde que descubrí el tema de redes sociales. Es que la evolución es increíble. ¿Apple patrocina aquí algo? No, va a ser que no, pero bueno, ya la publicidad ya está hecha. Voy a hablar de otra cosa y... Las manzanas las dejamos a un lado de momento. Venga, todo eso, okay. Y en tu caso, Richard, ¿con qué último invento tecnológico anda ahora enrolando? He visto chips y cosas por ahí curiosillas. Sí, déjame pensar. Ah, bueno, lo de las Bitcoin está bien. Bueno, no sé si recomendarlo, ¿no? Bitcoin es como... Es una moneda virtual y es la oportunidad de entrar a aprender a jugar en bolsa. Hay mucha gente que está muy ilusionada últimamente en jugar en bolsa porque hay aplicaciones móviles que te permiten empezar con 20 euros virtuales y tal y cual. Y Bitcoin ahora mismo es una posibilidad. Pues gente que tenga Bitcoins que no sabe qué hacer con ellos, pues yo ofrezco en el taxi la posibilidad de pagar con Bitcoin. Y también, pues igual a gente que no quiera dejar muy claro, o sea, desvelar su identidad cuando hace compras, pues Bitcoin también es una moneda de cambio que puede ser interesante. De la misma forma que puede ser interesante, puede ser un bluff. O sea, que yo siempre digo que si estáis interesados en hacer algo con Bitcoin, hacerlo con dinero que no vayáis a necesitar tampoco. O si tenéis alguna duda, darle a una ONG, ¿no? Pero bueno, las Bitcoin es una, yo creo que es una cosa interesante que habría que mirar. Hay que probarlo todo, ¿no? Hay que probarlo todo. Sí. Bueno, pues, y las recomendaciones, venga, que nos está escuchando mucha gente de las recomendaciones que haríais vosotros como pequeños empresarios que un día decidís dar el salto a las redes sociales y llegar, pues eso, a todo el mundo, vamos a decir, ¿vale? Cada uno en vuestra manera. ¿Qué le diríais a esta gente? Que sí, que por dónde empiecen, darles consejos. A ver, ¿quién te anima? Ricardo, que te veo mismo calladito y tú me da la impresión de que hablas con la voz de la razón. No, es que bueno, lo de dar consejos, lo único pues hace falta tener claro, dependiendo de cuál es tu tipo de negocio, pues que qué plataforma, qué red social a lo mejor es la que te va a resultar más,
más rentable o más práctica, porque por ejemplo el Foursquare, yo que no me muevo del sitio, pues claro, para mí no me sirve de mucho. Entonces, para lo que es nuestra empresa, pues que creo que para los clientes a lo mejor es más útil el Facebook, pero de cara a nosotros, para recoger información interesante y cosas de estas, me gusta más Twitter. Entonces, cada uno, en función de su negocio, tiene que seleccionar un poco el que crea que le puede aportar más, ¿no? Bueno, para romper el hielo, os comento. Últimamente, los que me seguís más, yo es una anécdota para que veáis un poco el planteamiento en el tema. Los que me seguís con más frecuencia sabéis que hace unos meses empecé con un proyecto nuevo bastante importante. Me he puesto como objetivo y quiero convertir a Granada en la capital mundial de la boda, pero con embrujo. La capital mundial de la boda ahora mismo es Las Vegas, que casan 120.000 parejas todos los años. Entonces yo me he propuesto llevarme el 1% de las bodas para Granada. ¿Y las espadas quién las pone? ¿Las espadas de las bodas? Hombre, ya estamos. O sea que aquí se puede hacer negocio de todas maneras. Y entonces os cuento esta anécdota porque para unir a todos esos profesionales, o sea, estamos hablando de que estamos seleccionando los 150 mejores profesionales de Granada dedicados al mundo de la ceremonia. Bien, pues cuando le planteamos el tema y estuvimos viendo la forma de gestionar, de mover toda la masa que Wedding Event Central es capaz de mover, no pueden imaginar la cantidad de personas y la cantidad de pequeñas empresas que le hemos explicado qué es Twitter, qué es Facebook. ¿Para qué sirve? Lo estoy hablando de empresas de Granada, ¿eh? O sea, lo estoy hablando de empresas que tienen buena facturación y que mueven bastante. Bueno, pues no pueden imaginar la dificultad tan grande que tienen para tuitear o para llevar un Facebook constantemente y todos los días. Entonces, yo el primer consejo que siempre le doy a todas las empresas es probar con Twitter, probar con Facebook, no mováis en principio de esas redes sociales y sobre todo empezar a disciplinar vuestra vida. O sea, yo les digo a ellos, empieza dedicándole una hora al día de tu tiempo. O sea, quítate televisión o quita un momento de ocio de tu vida y empieza a dedicárselo a tus redes sociales, a tuitear, a aprender y todo ese tema. Y vais a ir viendo resultados. Entonces, para que veáis un poco la anécdota de toda esta situación, podéis entrar en Wedding EC, que es el Wedding de nuestro Twitter, y comprobar las empresas que nos siguen. O sea, perdonad, las empresas que nosotros seguimos. Y comprobar el ratio que tienen de interacción entre sí con las empresas. Fijaros qué dificultad tienen todas esas empresas en entender que Twitter puede ser una buena herramienta para ellos. ¿Vale? Es un factor de medición importante. Entonces, primer consejo que yo siempre dejo es, hay que disciplinar la vida. Richard sabe perfectamente lo que yo digo porque él ha tenido que cambiar determinado hábito. Bere casi ya hace más de 3 años que no ve prácticamente televisión y el tiempo de estar delante de la televisión calentándome la cabeza con cualquier chorrada, pues obviamente lo estoy empleando en ese momento de formación. Y los resultados van a ir llegando o bien en Twitter o bien en Facebook o ya en el resto de redes sociales. Yo creo que en función del tiempo que le invierta y del sobre todo el amor y el cariño que le vayan a poner a esa red social. Y bueno, si me dejáis me como el hangout entero, o sea. No, pero te apuntamos para otro, ten cuidado. Oye, ¿sabéis que el lunes estoy otra vez en Málaga, verdad? Pues luego cuando terminemos la emisión vamos a comentar eso. Vale, vamos a buscar un huequito. Perfecto. Richard, ¿qué añadirías tú? ¿Hola? Sí, perdí el sonido. Ah, perdón. Te decía, ¿qué añadirías tú como consejo inicial para alguien que quiere como vosotros alcanzar un hueco a la regla?
A ver, consejo inicial. Tienen que ser ellos mismos. Yo creo que mi éxito en Twitter fue que yo necesitaba un estilo de expresión que encontré en Twitter. O sea, a mí me gusta 240 caracteres. A mí me gusta, si quiero transmitir una idea, pues pensarla un ratito, ir puliendo las palabras. Es curioso, pero dicen, os recordáis, yo no lo viví, ¿no? Pero dicen que cuando había censura la gente era más creativa. En el cine, en el teatro, en todo esto, pues a mí resulta que Twitter me permite ser más creativo al limitarme las palabras. Entonces, ¿cuál es el consejo? Pues de la misma forma que Bere decía, empieza por Facebook, empieza por Twitter, intenta analizar cómo eres tú como persona y qué es lo que te puede venir mejor. Deberíamos de meter en YouTube, porque date cuenta, Bere y Ricardo, también... yo creo que YouTube es el futuro, bueno, es el presente ya, ¿no? Hay gente que no tiene excesiva presencia en Twitter ni en Facebook y están arrasando en YouTube. Y desde J. Pelirrojo a 50.000 personas más que están por ahí, ¿no? La chica esta Boyicao, que ahora es Boyistuf en Twitter. Oye, una chica que hace cosas graciosas de 8 minutos, que tenga 100.000 suscriptores, tiene más audiencia que Intereconomía y no sé cuántas más juntas. O sea, Richard, una chica... A colación de lo que estás comentando, Richard, os voy a contar una anécdota. Claro, yo con la brevedad de tiempo que tengo ahora mismo y la cantidad de horas de trabajo que tengo que hacer, tengo un poco frenado la subida de vídeos. De hecho, he estado todo el mes de julio grabando y ahora en septiembre vuelvo otra vez a alimentar el canal. Bueno, pues cuando frené la cantidad de vídeos que subía, empezaron a llegarme mensajes privados en Facebook que me decían: señor Casillas, usted ha olvidado lo que le ha hecho mundialmente famoso, su vídeo. Pero así, tan con esa rotundidad, o sea, que es cierto el apunte que da Richard, pero ten en cuenta un detalle importante con respecto a YouTube. No todo el mundo se pone delante de una cámara. Tú y yo lo hacemos muy bien y además no tenemos ningún apuro en coger el iPhone o cualquier aparato y grabarnos, pero no mucha gente está preparada para poder hacerlo. Y es un salto precioso, ¿eh? Un salto tanto cuantitativo como cualitativo definitivamente en las redes sociales, ¿cierto? Si me permitís un momento, nosotros lo que hemos hecho con los vídeos, no nos hemos puesto delante de la cámara, que siempre da un poco de corte, pero al vender productos físicos que fabrican otros, lo que hemos hecho ha sido coger varios cientos de vídeos de nuestros proveedores, subtitularlos en bielorruso, en ruso, en polaco, en alemán, en italiano, en francés y en inglés y en español. Qué bueno era. Poniendo, pero abajo en la descripción, pero también que van pasando las letras ahí tal, porque bueno, YouTube es de Google, seguro que sabe leer lo que ponemos en la pantalla, con las más o menos una frase que incluya las palabras que a nosotros nos interesa y el enlace hacia nuestra web. Entonces ahora resulta que gracias, eso, que tenemos ya creo que 500.000 de visitas, de descargas o algo así, pues tenemos un montón de enlaces en cirílico y ahora tenemos visitas a la web, que luego en las estadísticas ves que han puesto una cosa que no sabes lo que es, que y con eso han llegado a la web, y copias, pegas en el Google una cosa rara que de los signos estos rusos y luego pues te aparece que es un cuchillo, una pistola o algo así, ¿no? O sea, está dando un resultado tremendo. Y el YouTube, como decía Richard, tiene mucho potencial que no lo estamos aprovechando bien. Y eso es una ventaja tremenda, no aprovecharlo, porque si tu competencia tampoco lo hace, venga, date prisa que le llevas una vuelta a ventaja ya. Que hay mucho camino para recorrer. Y por lo que comentaba Bere del mensaje ese de tus vídeos, ¿dónde están tus vídeos? Los tres creo que tenéis un contacto bastante próximo con toda la gente, ¿no? Que os escribe, que por diversos canales os mantiene, yo qué sé, en contacto con vosotros, Twitter, Facebook, por vuestros blogs. ¿Creéis que esa es una base bastante importante? El mantener el contacto directo con la gente, el estar pendiente, el contestar rápido, ¿esa es una clave para tener éxito? Hombre, la rapidez siempre, la atención
a los usuarios, a los clientes, las consultas, todo eso hay que hacerlo siempre en el día, sobre todo cuando se trata de alguna incidencia. Entonces si hay una incidencia, ese mensaje pasa al primero de la lista para solucionarlo, porque los usuarios, cuando tanto si es una consulta normal como si es una incidencia, no hace falta contratar a una consultora a ver dónde falla tu empresa, si te lo están diciendo tus usuarios. Tú coges un papel y te vas apuntando todas las consultas y todas las quejas. Cada vez que una de ellas se repite, pones una raya y al final ya tienes ahí el estudio de lo que tienes que mejorar en tu web o en tu empresa, ¿no? Hay que escuchar mucho a los usuarios y a las visitas, no solo a los clientes, sino a las consultas que te hacen cada día gente que están viendo la web, ¿no? Pues la verdad es que lleváis mucha razón en ese sentido, que la rapidez es fundamental. A mí, ¿sabéis lo que más me gusta de todo este tema? Sobre todo los sábados por la tarde, la cantidad de personas que cogen el móvil, se están haciendo el nudo de la corbata, se hacen una foto delante del espejo y me mandan, oye, Bere, ¿me das tu ok? ¡Qué bueno! Monitorizar un poquito los sábados por la tarde, tú verás que me encanta. Y fijaros qué sentido tan magnífico. Imaginar que un sábado por la tarde estoy en la playa, estoy tumbado en la toalla y estoy con el iPad revisando los mensajes que llegan y poder responder a una consulta desde mi ocio. A mí, obviamente, eso es lo que más sensación ¿cómo diría yo? Esa sorpresa o esa magia que a mí siempre me dan las redes sociales, como casi cincuentón ya, pues me impresiona y la verdad es que me gusta muchísimo. Antes de nada, he visto por el chat que está mi querido Esteban Rodrigo. Mi querido Esteban, un besazo tremendo desde Granada y muchísimas ganas de verte, de verdad. Sí, sí, es que le habéis tomado el relevo. Él estuvo la semana pasada con nosotros y le estáis tomando el relevo. Bueno. ¿Y Richard? Pues bueno, nada. Sí, Richard. Pues bueno, yo comentaría. En 2008 me compró una BlackBerry Pearl y de repente puedo contestar a los emails a tiempo real. ¿Qué hago? Contestar a tiempo real los emails como si fuera una llamada telefónica. Estoy convencido de que he conseguido más clientes haciendo eso. O sea, ¿por qué vas a esperar a contestar una hora después un correo electrónico si una llamada telefónica la contestas en el momento? Sentido común, ¿no? Así que yo creo que eso es muy interesante, ¿no? O sea, el hecho de pensar también, ponerte en la parte del cliente y cómo quieres que te traten, ¿no? Sí, la inmediatez. Afortunadamente, esta tecnología que estamos manejando es la inmediatez. Eso es lo que más lo que yo siempre veo como feedback de nuestros seguidores es cuando, oye, muchas veces coincide que o estás conduciendo o no puedes responderlo, pero cuando te ponen un tweet que automáticamente nos salta en nuestro aparato, pues has recibido un tweet y se lo responde, hay algunos que dicen, jolín, esto es impresionante. Digo, sí, pero es que tiene que ser así, es como el correo electrónico, no es distinto. Alguien te está preguntando, ¿por dónde? ¿Por Twitter? ¿Por correo electrónico? ¿Qué más da? Como si te mandan señales de humo. Pero aquí contéstale ya. Bueno, os quería hacer una pregunta. Soy José Antonio Bravo, me veis ahí en el cartelito. Vamos a ver, hace un tiempo estuvo de bastante así en el candelero el tema de hacer videoblogs. El tema este de los videoblogs, por razones de que a la gente no le gusta estar viendo una pantalla durante un tiempo así largo y viendo lo que dice una persona, no ha tenido mucho auge. Pero sin embargo, yo sí que veo que los hangouts como este que estamos utilizando, a la hora de atención al cliente o dar consejos o hacer una especie de pequeño consultorio, podría tener un cierto valor, sobre todo para gente que está emprendiendo por internet. ¿Cómo lo veis vosotros? Depende del tipo de negocio, puede ser más útil o no. Nosotros tenemos unos 40.000 clientes que entre todos deben hablar 500.000 idiomas. Es muy complicado, a lo mejor, hacer una cosa que sirva para Tendríais que segmentar, Ricardo.
tendrías que tener personas hablando en ruso, en inglés. O señales de humo desde Teruel y lo entendemos sí, todos. Sí, sí. No, pero que es complicado. Hace un momento, mientras estábamos aquí esperando, pues ha llegado un pedido de Túnez, de un montón de perdigones. Que yo estoy alucinado con lo del tema de los perdigones, estoy bastante sorprendido. Y una montaña de perdigones para Túnez. ¿Y ese en qué idioma habla? ¿En árabe, en francés, en tuareg o yo qué sé? Pero paga. Eso es sagrado, eso es importante. Pagar ha pagado, eso te lo aseguro. Si no, tendrá que tirar piedras en vez de perdigones. Pero que... Yo creo que Twitter, o sea, que Google nos lo va a facilitar y hará un traductor simultáneo dentro de 2 años. Porque a la rapidez que van, o sea, hablará uno y el traductor traducirá la voz. Qué fuerte, de verdad. Estos cambios de tecnología a mí me siguen deporrando. Yo, honestamente, Google Plus lo utilizo bastante poco. De hecho, desde el último Hangout en el que participé no lo había vuelto a abrir y cuando lo he abierto tenía 120.000 mensajes pendientes. Sí, es verdad, no le doy para mis clientes. Sí, es verdad que utilizo más Skype que Google, pero bueno, es como todo, o sea, que es cuestión de plantearse, de plantear un poco cómo se le puede sacar rendimiento. Y luego además hay que tener en cuenta un detalle, cuanto más básica sea la tecnología para comenzar, es mucho mejor. Oiga, y esto de los círculos, yo me hace mucha gracia cuando me explican algo de, o me quieren comentar algo de Google, esto de los círculos que es y tal, se hace complicado. Sí, sí. Eso tiene un fallo para mí un defecto de usabilidad muy grande, el Google Plus, y por eso no lo usa más gente. Porque hace falta discurrir para usarlo. Y si hace falta discurrir, está mal diseñado. Sí, la gente tiene que usar las cosas sin pensar. El otro día voy a poner el aire acondicionado de casa. Y no había puesto todo el verano, y cojo, y 40 millones de botones. ¿Pero para qué tantos? Encendido y apagado, más calor y más frío, y los demás abajo. Pero arriba dos bien gordos y ya está, no hace falta, pues lo complican todo mucho. Y al Google Plus le pasa eso. Parece un mando a distancia de la tele, 200.000 cacharros allí que no... Tienen que ser las cosas muy fáciles, que no haga falta pensar para poder usar las cosas. Y en ese sentido, pues el Facebook es más sencillo. Sí. Correcto. Hola. Perdona, Richard, simplemente te iba a dar paso. Dime. Sí, y una de las cosas, de las primeras cosas que hice fue comprarme un teléfono Gold, un teléfono fácil de recordar, con 4 ceros. Al final hay que hacerle las cosas fáciles al cliente, ¿no? Sí, sí. Es el que tiene la visa, ¿eh? Sí, sí, tú, además, me ha encantado esa palabra, es que tiene la vista, efectivamente. Está magnífico. Bueno, pues, Yolanda, Miguel creo que está con alguna dificultad de sonido. ¿Te importa trasladar la pregunta? Sí, hay una de las preguntas en Twitter, ¿vale? Os la lanzo y cada uno que le digáis, que la hace Silvia Danzarina, y es que ¿qué pensáis de Instagram? Que si puede servir para difundir vuestros proyectos o productos. O que se lo digan a dicha. A mí Instagram me gusta mucho, sobre todo a mí lo que más me gusta, a ver, a mí me gusta la fotografía, entonces pues empecé a utilizarlo desde muy pronto, desde antes de que llegara aquí a España y que la gente lo supiera, y lo que más me gusta de Instagram es, yo creo que es la que están geolocalizadas en un mapa, entonces pues si entras en mi Instagram puedes ver todas las fotos que hice por Estados Unidos, muchas de ellas, ¿no? Y es como una memoria visual de lo que haces, de lo que recorres. Yo en mi caso, pues imaginaos, he estado en Portugal, he estado en Francia, he estado en Mallorca, en Málaga, igual que Bere, que ha estado en muchos lugares, ¿no? Pues entonces es genial entrar en el mapa este de fotos y creo que es muy chulo, ¿no? No sé si realmente me ha aportado ingresos directos Instagram, pero lo he intentado utilizar como una forma de vender Asturias como zona de turismo, ¿no? Si no he conseguido
una carrera de taxi y sin embargo he conseguido que alguien haya venido a Asturias por una foto mía, pues oye, ya con eso chapó, ¿no? Sí, yo iba a anticiparme un poco al tema que estás comentando, Richard. Yo creo que está muy bien enfocada o está muy bien planteada, sobre todo para empresas turísticas o de hostelería. Quizás es los que más beneficiosos salen de todo ese tema. A nosotros, por lo menos, y a toda la parte, digamos, todo el mundo estético, en estético hablo pues de moda, de calzado, de, no sé, el mundo de las ceremonias, que estoy tocando ahora mismo más a fondo. Por ejemplo, Instagram no es un valor importante y, sin embargo, Pinterest es nuestra gran revolución. O sea, a todo el segmento de Wedding Event Central, de todos los chicos que están participando y todas las empresas, a todos le estamos dando un curso intensivo de Pinterest, porque obviamente vemos que por ahí es un poco por donde va la tendencia. Para nosotros Pinterest es nuestro gran escaparate de lo que hacemos. Y sin embargo, pues Instagram, pues yo por lo menos no le veo la punta a hacerle una foto a un traje, precisamente por lo que estamos hablando, ¿no? Cuando todo el mundo sabe perfectamente dónde estamos localizados. Pero sí que es verdad que en los viajes, o cuando hago, voy a alguna ciudad, como a mí todas las ciudades de España me encantan, yo le digo que fea es, porque es que me maravilla mi país, pues la verdad es que cada vez que subo una foto o hago algo, sí que es cierto que bueno, está bien saber ese caso en qué lugar está ubicado. Bueno, yo creo que para cada empresa tiene su sentido Instagram. Sí, y dejo un poco, Ricardo, la pasta. O sea, en Instagram no he visto pasta, ¿no? Es lo que hay. De todas maneras, aparte de Instagram o tal, el tema de lo que son las imágenes, yo puedo decir que nosotros usamos las de nuestros proveedores, porque tenemos 15.000 productos y no... Y encima no, algunos no han pasado por aquí jamás, entonces para eso lo tenemos un poco complicado. Y usamos las fotos de nuestros proveedores y al final ocurre que nuestros proveedores, el que se ha gastado pasta en hacer unas buenas fotos con un buen fondo, con un buen montaje de los cuchillos o de lo que sea, luego se acaba vendiendo más. Eso bueno, solo quiere decir que una cosa que a lo mejor no la necesitas, no tienes una necesidad extrema que no es para trabajar, el tema de que sea una foto maja, elegante y tal y cual, pues luego te ayuda a vender. Entonces las imágenes son importantes. Si estás haciendo fotos de Asturias y las estás poniendo en tu sitio o lo que sea, pues bueno, por lo menos entras allí y te lo pasas bien viendo aquello y te vas con una buena sensación como usuario porque has pasado un rato chulo allí viendo imágenes majas y tal, ¿no? Y con el tema de las bodas o tal y cual, pues lo mismo, hacer fotos o publicar fotos de la gente que te ha comprado un traje y se ha puesto en su boda o lo que sea, pues bueno, usar las imágenes para dar a conocer tus productos y fotos buenas. Sí, sí, además, Ricardo, en mi sector específicamente la foto es vital, pero más fundamental. De hecho, otro salto tecnológico que tuve que dar fue el verano pasado, pues me gasté más de 1.000 euros en una cámara de fotos decente, porque obviamente esto de las redes sociales, ya es que necesitábamos colgar material decente. Y es una de las guerras nucleares que tengo con todas las empresas, porque además es una guerra nuclear, chicos. Dejaros de fotos, es que os puedo contar anécdotas de verdad. O sea, imaginaros lo que es currarse un ramo precioso, pero además impactante, una maravilla de ramo. Lo ponen en una mesa, van a fotografiarlo y el paquete de Marlboro al lado. ¡Ay! ¡No! ¡Por favor! Sí, pero para eso es más importante saber hacer fotos que la calidad de la cámara. Una cámara normal... Alguien que sepa puede hacer muy buenas fotos. Sí, pero quitando sí, lo que claro, ha dicho. Pero además, yo soy, Ricardo, yo soy un ignorante totalmente de la fotografía, oye, pero bueno, la cámara me permitía hacer los desenfoques que yo quería y tal y como yo, esa imagen que yo siempre había soñado de los productos nuestros. Y es verdad que el picture manager, el picture marketing, ese nuevo marketing alrededor de la fotografía, se está potenciando tremendamente, porque además,
yo no sé si lo sabéis, pero entiendo que sí, pero hay mucha gente que no lo sabe. Vosotros cuando descargáis fotos a vuestro ordenador y las subís a la red, cuando las descargáis, viene con una numeración, la foto es una numeración que da la cámara. Si esa numeración la elimináis y ponéis, por ejemplo, Taxi Oviedo, por poner un ejemplo delante de la foto, las personas cuando meten en Google una búsqueda, además de buscar la web, buscan imágenes también. O sea, cuando la gente busca traje de novio, busca automáticamente en Google en imágenes también. Y obviamente todas las imágenes de traje de novio nosotros tenemos que posicionarlas. Y es un concepto que a nosotros nos ayuda también mucho a crecer. Como imágenes elegantes, bonitas, impactantes, son las tratamos desde el principio. Incluso todas las imágenes que subimos a los blogs van perfectamente con sus títulos hechos. Además, palabras clave, obviamente. Blog, Facebook, Pinterest, todo está estudiado para que en una búsqueda que nos pueda beneficiar a nosotros salgan imágenes, además imágenes que diga la gente, wow, yo quiero pinchar a ver dónde viene esta imagen. Y es muy importante para nosotros el concepto de saber tratar bien la fotografía. Las fotos tienen que estar todas bautizadas. Y si tienes 300 fotos, Taxi Oviedo, Taxi Gijón, Taxi no sé, y todos los picos de Europa y todo el copón, y tienen que estar todos los pueblos de Asturias en cada foto, ¿no? Tienen con partida de nacimiento. Partida de nacimiento. Y como dice Bere, con la etiqueta amarilla y el pie de foto y todo el bacalao. En España tenemos miles y miles de fotos. Y está bautizado hasta el carro de la compra. Allí no, está todo... Bueno, el carro de la compra es importante, ¿no? En negocios, el carro de la compra en la página web, eso es importante, cuidarlo, ¿no? Sí, sí. Además, imaginar la preciosidad de ciudad donde vivo, y no la ciudad, sino toda la provincia. Sabéis que Granada es una... Bueno, tiene una serie de encantos, unas maravillas que muy peculiares. Obviamente, sabéis que cualquier imagen de la Alhambra es impactante, un atardecer, ¿qué os digo? De Sierra Nevada, la costa granadina, que es preciosa, o sea que... Jolín, ahora que me voy a convertir en el embajador de Granada. Entonces, sí que es verdad que es para nosotros importante toda esa imagen impactante y con embrujo que es capaz de crear Granada, tenerlas todas etiquetadas y todo, porque ese es un poco el flujo de lo que queremos hacer. Además, ir haciendo experimentos con bodas en Granada, casarse en Granada, en imágenes, y vais viendo el trabajo que se va haciendo en ese sentido. O sea que como un sastre empieza a enseñarle a empresas, como es que es alucinante reconocerlo, ¿eh? O sea, esto de las redes sociales que viene a pasar. Todo es empezar, hay que tirar del hilo, es empezar. Yo quiero recordar también que la forma de posicionar los vídeos es lo mismo en la descripción, hay que utilizar los textos. Da igual que te pongas delante de la cámara y digas Taxi Oviedo 100.000 veces, ¿no? Como si fuera una peli, eso Google todavía no lo reconoce, es lo que tú escribes en la descripción y todo eso lo que va a valer y lo que va a posicionar el vídeo. O sea que de la misma forma que hay que hacer los deberes con las imágenes, con los vídeos también, porque realmente la búsqueda también sale en vídeos, o sea... Sí, texto... Marita, eso que estás comentando es precisamente lo que marca la diferencia de un buen trabajo a un trabajo más o menos mediocre. O sea, por no etiquetar unos vídeos, por ejemplo, ¿cuánta gente y cuántos vídeos vemos tú y yo, Richard, que suben el vídeo y abajo no le ponen ni siquiera una URL, ni una misma descripción de nada? Cuando todos los vídeos nosotros nos lo trabajamos con la URL debajo en la descripción, palabras clave, texto y todo lo demás. Eso es lo que marca la diferencia de un buen trabajo. A ver si era con lo que vas a darle publicidad a Granada, se pone de moda la espada de Boabdil, que estaba yo el primero en Google. Pues, Ricardo, es cuestión de que entremos tú y yo a negociar, o sea que... Y Richard pone el taxi como limusín para las bodas, o sea, se adorna bien y ya está aquí todo, ya no, lo hemos hecho. Sabes, yo voy a contaros una cosa, ver, es increíble. Este mes he hecho mi primer servicio de boda, no me lo puedo ni creer. En mi Seat Altea he hecho mi primer servicio de boda y ahora, menos de coña, esto es una cosa curiosa, ya que tenemos a Ricardo, experto en Yandex, en rusos, bielorrusos y estas cosas, y a Bere por el otro lado. Yo, una de las locuras que me ha dado últimamente es intentar posicionarme utilizando
palabras clave en cirílico para ofrecer servicio de Rolls Royce de lujo nuevo, ¿no?, a los rusos. Y poquito a poco ya he conseguido otros servicios desde Rusia directamente. No sé qué recorrido puede tener, pero ahí estoy intentando ofrecer servicio de alquiler con conductor, con traductor de ruso. Es una cosa que no va a salir. Casi seguro que nunca me van a alquilar un Rolls Royce durante 15 días porque pido 70.000 euros, pero el día que salga me arreglo el año. Sí, sí, sí. Pero además, esta conversación me está llevando a un problema. Oye, estoy intentando perfeccionar mi inglés y me da la sensación de que estoy perdiendo el tiempo, de que yo tengo que empezar a la ruta. Está clarísimo. Un dato. O imagináis mi andaluz en ruso o en chino, va a ser papá, se da risa. Un dato que casi seguro que Ricardo sabe también. Hay más rusos, o sea, la ciudad donde más multimillonarios hay en el mundo es en Moscú, y en segundo lugar, Nueva York, ¿no? Con bastante diferencia. Igual hay 190 multimillonarios en Moscú y en segundo lugar anda por los 90 en Nueva York. O sea que si lo que quieres es posicionarte en el super mega lujo, ruso. Bueno, aquí llevamos en el chat, es difícil encontrar un huequito para plantear una pregunta, ¿eh? Con estos invitados. Aquí nuestra, entre comillas, embajadora asturiana, María, quería llevar un ratito queriendo plantear una pregunta a través del chat. María, ¿por qué no la planteas? Yo quería hacer una pregunta, bueno, va para todos, pero en especial para Rizar, porque en su sector el contacto con la competencia es diario, ¿no? Rizar cada día habla con varios taxistas, mientras que los otros dos invitados no creo que tengan un contacto tan directo. Entonces mi pregunta es, ¿cuál ha sido la reacción de la competencia cuando empezabais a meteros en todo este tema de redes sociales? ¿Y cuál ha sido la reacción posterior cuando ven el éxito que estáis teniendo gracias a ese uso de las redes sociales? Empiezo yo muy brevemente. Yo creo que muchas de las cosas que hago es perplejidad porque no entienden en absoluto por dónde van los tiros. Hoy salían en el diario de más tirada en Asturias hablando sobre Bitcoin y que ofrezco, pues eso, poder pagar con Bitcoin en mi taxi. Estoy convencido, o casi convencido, que el 99% de los taxistas llegaron a mitad del artículo y dejaron de leerlo diciendo este tío es muy listo, no tenemos por dónde atacarle. Y la cuestión es que no soy nada listo y que simplemente trabajo bastante más que la competencia, ¿no? Y por ahí andamos. Yo creo que a lo mejor no te llegarán a pagar nunca con Bitcoins. Pero el ofrecer la posibilidad de pagar hace que salgas más en los medios, subir en los buscadores y propaganda gratuita por hacer una cosa que no te ha costado dinero seguramente. Claro, exacto. Es que esa es la cosa. No solo eso, sino que cuando alguien quiere buscar una empresa en España que acepte Bitcoin, viene a mí. Acabo saliendo yo. Es lo que hay. De todas maneras, esas cosas a veces sirven eso para llamar la atención y conseguir más repercusión en los medios o lo que sea. Tengo un amigo, se llama Estecha.com, que hace mitrallas romanos de piedra, escudos heráldicos y hace moais de piedra, moais de la isla de Pascua, y vende. Vende moais de la isla de Pascua, es muy, muy muy curioso. El otro día estuve allí en su nave, tenía tres en un palet, que los enviaba a Andalucía, no sé dónde, ¿no? Pues le digo, esto no puede ser, eso no tiene ningún mérito, vender moais de la isla de Pascua en Andalucía, hay que venderlos en la isla de Pascua. Y hemos estado esta mañana intentando a ver cómo podíamos enviar moais de la isla de Pascua a la isla de Pascua. No sé si mandaremos, pero si mandáramos uno aunque valiera 50 euros, eso es un show. Eso es una noticia tremenda. Que una empresa de Teruel consiga vender moais en la isla de Pascua, ya es la leche. Si lo conseguimos, os enteraréis, ya veréis. Ya salió el marketing de guerrilla de Ricardo, ¿no? Lo que es muy divertido, solo por lo que te ríes me cago en la mar ya. Es como vender hielo en el Polo Norte, casi. Sí. Y ya tuvimos una charla que Ignacio seguro que se acuerda,
de técnicas para venderle neveras a los esquimales. Nos reímos tela, ¿eh? Y perdona un segundo. Ahora, Ignacio, es que te había silenciado el micro porque entraba ruido de tu tablet. Ya. Nada, ahora se ha silenciado solito. Bere, una preguntita mientras que recuperamos el sonido de Ignacio. En tu caso, hemos hablado de las bitcoins y demás. ¿En tu caso has planteado algo parecido? No. En principio, como yo siempre digo, bastante tengo con lo que tengo y la verdad es que no hemos planteado ninguna opción de ese tipo. La verdad es que nosotros hemos estado muy centraditos siempre en nuestro trabajo, en lo que estamos planteando hacer. Y bueno, y ahora muy... No lo descarto para el tema de la ceremonia, lo iremos viendo, pero por el momento no puedo hablar de esa experiencia. No. Yo quería saludaros, si soy Pedro, y hacer una pregunta concretamente a Ricardo. Bueno, Ricardo, primero saludarte porque hemos hablado por teléfono, pero no nos habíamos visto la cara todavía. Y decir que, bueno, daros una primicia, y es que Ricardo Lop va a estar en Málaga en marzo para un congreso que se llama Actitud Social y que hemos estado hablando precisamente hace un par de semanas para que venga aquí a presentar. Así que vamos a poder desvirtualizarlo dentro de unos poquitos meses aquí los que vivimos por Málaga. Y bueno, la pregunta que le quería hacer es, mira, bueno, con todas las cosas que habéis hecho, porque yo creo que casi todos hemos visto el vídeo de Inspiration Day, ¿no?, donde contaste lo de apadrina un congresista torpe.com y, bueno, todas las cosas que habéis hecho de mandar espadas y cuchillos a Charlton Heston, Stallone, Salcenar, en fin, una cantidad de cosas que vosotros habéis definido como marketing de guerrilla. Mi pregunta es, ¿ha habido alguna cosa que hayáis hecho que digáis, que hayáis dicho, nos hemos pasado? Con las que hemos hecho no nos hemos pasado, pero con las que hemos estado a punto algunas sí, porque el otro día, como tenemos en la página web de termos de estos para camping y tal, ¿no? Pues estuvimos pensando en mandarlos también al congreso o hacerles una oferta para que se llevaran los gin tonics de casa. Que se los paguen ellos y que se lleven los gin tonics de casa. Lo que pasa es que ya nos parecía mucho exprimir el rollo del congreso y no lo hemos llegado a hacer, pero que ideas raras se nos ocurren sin parar, y algunas salen, otras no, otras las dormimos y al día siguiente a lo mejor te enfrías, pero cosas de estas pues se nos ocurren continuamente. Mis propias compañeras de trabajo a veces me frenan y dicen para que... ¿Y de las que habéis hecho, cuál es la que más repercusión, o sea, la que más visitas os ha generado? Hay cosas que si es una chorrada muy gorda, pues tiene a lo mejor una repercusión alta en un plazo muy corto de tiempo, como cuando le mandemos un cuchillo al rey. No sé si lo he contado alguna vez. Cuando estaba en la India con los periodistas y los empresarios y tal, pues allí en el avión suelta el rey, de esta vamos a salir con el cuchillo entre los dientes y una sonrisa. No sé a qué se refería exactamente, digo, pero si hay que salir de algún lado, esto es fácil, usted sonría y el cuchillo lo pongo yo. Entonces le mandamos allá a la zarzuela un cuchillo, y gracias a ese cuchillo, era un cuchillo muela, un cuchillo español de caza, pues luego salimos en el mundo, en el país, no sé cuántos periódicos digitales y de papel, pero también en las emisoras de radio y tal y igual. Y claro, te llaman los periodistas, el canal francino, y empiezan, y ¿cómo es el cuchillo que le ha regalado? Digo, pues un cuchillo de remate. Y dice, ¿cómo es? Digo, pues lleva filo por los dos lados, es de remate para caza mayor, y como había coincidido con lo de los elefantes, pues bueno, los periodistas ya montaron ahí una pajarraca con los elefantes del copón. Total, que por un triste cuchillo se montó una polvarera y luego la misma gente que leía las noticias y tal, pues luego en Twitter lo cascaban, la palabra cuchillo con la página nuestra, no sé qué, y nos estaban generando enlaces a chorro. Pero la misma gente con las palabras clave incluidas, era tremendo. Y total, pues era un cuchillo. Y luego una amiga de Valencia que vende naranjas, se llama soyagricultora.com, pues estoy sintiendo ahí las noticias,
o leyendo en internet, no me acuerdo muy bien, y que va a tener una hija, la princesa Leticia, pasado mañana, porque esa gente son muy ordenados, lo tienen todo muy... Y digo, uy, esta pobre mujer con lo delgada que está va a necesitar vitaminas. Digo, Leonor, prepara una caja de naranjas. Y se la mandó allí a la clínica esa y fue de los primeros regalos que recibió, una caja de naranjas. Pero claro, le contestaron dándole las gracias, con una carta, no sé qué, y ahí la tiene en la web desde hace años. Entonces, son cosas que no cuestan dinero y luego las tienes ahí. La espada Charlon Heston que le mandamos, pues era en pesetas, 17.250 pesetas con el transporte incluido. Y al cabo de 4 días de poner la foto en la página, conseguimos vender 300 para una película del CID, pero de dibujos animados. Las empleaban para la promoción. Pero desde entonces pues es un goteo constante de gracias a una inversión mínima, ¿no? Bueno, yo quiero aprovechar este momento de silencio increíble, un oasis con estos tres invitados, para dar las gracias a un montón de amigos que nos están siguiendo por Twitter. Y recordaros la etiqueta que está ahí escrita bajo mi nombre, HanoutOn, y la verdad que está resultando muy interesante. Prometo contestar todas las menciones mañana, hoy al paso que vamos se nos hará más bien tardecito. Y en especial hay algún usuario que está destacando el que se hagan estas cosas de forma gratuita. Yo quiero destacar en este momento de la noche, que es un momento un poquito mágico, estamos ya acercándonos a la hora prometida y que veo por el chat interno que nadie desea irse, quiero aprovechar para agradecer a los invitados la generosidad, así con mayúsculas, muy en grande, porque hasta ahora ningún invitado nos ha puesto ninguna condición de tipo económico, ni de ninguna otra regalía, ni de publicidad, absolutamente nada. Están aquí porque les gusta su trabajo, porque les gusta transmitir a los demás lo que han aprendido y porque han preferido enseñar, compartir y divulgar lo que saben hacer antes que estar ahí delante de un partido de fútbol que me han dicho que hay, por muy notable que sea. O sea, ole por ellos, porque realmente son ellos los que son generosos, no nosotros organizando estas cosas. Disculpadme el momento, pero es que estoy viendo Twitter que está repitiendo esa frase, dando la gracia a todos. Y realmente quería destacar que los generosos en este momento sois vosotros. Nosotros solamente ponemos un huequecito para que habléis. Bueno, yo hablando de generosidad, voy a meter en un problema, Ricardo. Se me acaba de ocurrir, según como te gustan las acciones de guerrilla, a mí también, ando un poco indignado con Coca-Cola últimamente. ¡Oh, pobre Coca-Cola! Bueno, sabes, me hace la competencia, van de felices, ¿no? Y aquí el único feliz soy yo. Buena frase. No. En 2009 hubo una propuesta a Coca-Cola para que utilizaran su red de distribución, para que dentro del packaging de distribución de Coca-Cola se distribuyeran medicinas necesarias en cada lugar. Oyendo a Ricardo que le gusta hacer estas cosas, es una propuesta que te hago. Imagínate que tengas envíos a Uganda y que tengas tiempo, porque al fin y al cabo esto es una cuestión de tiempo, y veas que pues una pastilla antidiarreica que puede salvar la vida a un niño te va a costar a ti 20 céntimos, mandarla para allá a ver qué pasa. ¿Me entiendes? O sea, utilizar la distribución que ya está incluida en distribuir medicamentos que son relativamente asequibles a lo que aquí a nosotros, para distribuirlo en lugares que sean... Estás hablando que estás en 100 países, ¿no? Compromisos que te pongo. Yo creo que la responsabilidad social corporativa puede tener lugar en cualquier lugar. En mi taxi intento hacer acciones de responsabilidad social corporativa y es, bueno, una cosa que se me ha ocurrido mientras estabas hablando. Digo, vamos a lanzarle ahí el reto, al menos para que te lo pienses y le des una vuelta. A Bere, no, todavía estoy estudiándolo, a ver. No, pero Bere te anticipa y además, Richard, como siempre, es para ponerse a tu pie, me encanta tu planteamiento. El día 21 de septiembre espero que os llegue por televisión, porque además espero que todas las televisiones de España lo recojan, pero el día 21 de septiembre organizamos en Granada la primera carrera de novias solidaria.
O sea, vamos a vestir a las chicas de novia, las vamos a llevar por la Alhambra y por algo que en Granada tiene una magia tremenda, se llama el Paseo de los Tristes. Está justamente al pie de la Alhambra, o sea, tú vas caminando y tienes toda la Alhambra a tu derecha o a tu izquierda, desde la parte de abajo, es impactante la imagen, y vamos a tener la primera carrera solidaria de novia. Todo lo que se recaude se va directamente a Cruz Roja. Es imprescindible tener una responsabilidad social. Eso yo creo que a día de hoy lo tenemos toda la empresa, claro. O sea que, Richard, te he ganado, ¿eh? Hombre, voy a recalcarle el mensaje. La responsabilidad social corporativa o empresarial, es que esto es muy interesante, creo, que lo entendamos así. La responsabilidad social empresarial no es que tú seas muy guay, que de repente veas a alguien con una necesidad, saques 100 euros de bolsillos a los des, sino que hacer acciones que son positivas para la empresa, ayudando a la sociedad en la que estás. O sea, que estamos hablando de que no nos lo tomemos la responsabilidad social corporativa como algo que somos guays, sino como algo que es bueno para la empresa. A ver, quizá, si entrando a la gente por el bolsillo se consiguen más cosas que simplemente intentando que no vean la responsabilidad social como algo altruista, sino como algo positivo para la pasta, Nosotros, una cosa que hicimos una vez, cuando lo del corralito argentino, era que, bueno, en la televisión salían allí muchos dramas, que luego no sé si en la realidad era así, pero bueno, lo parecía, ¿no? Entonces, me acuerdo que teníamos paquetes preparados para enviar a Argentina y no se pudieron cobrar, bueno, aquello era un desastre, y eso, que si había falta de medicamentos y tal, como lo ha nombrado Richard, pues enviamos un correo a todos los clientes que teníamos en Argentina diciéndoles, porque hablaban de la insulina que no había. Entonces, les ofrecimos insulina al que le hiciera falta de todos nuestros clientes con el compromiso de llevarla, y si alguna vez podían, o sea, la cantidad que fuera, bueno, claro, hasta cierto punto, pero más o menos, que les podíamos enviar la insulina y cuando eso se arreglara, pues si querían la pagaban y si no, pues ya estaba, ¿no? Y no sé, es casualidad, pero al final no mandamos nada, nadie nos pidió, pero todo el mundo nos mandó mensajes para darnos las gracias. Claro. Pero al final no mandemos ni un solo envío, pero bueno, nosotros se lo ofrecimos. Si hubieran dicho algunos que sí, pues lo habíamos mandado y ya está. Lo de mandarla a Uganda, por ejemplo, eso puede tener una, bueno, digo Uganda porque lo has puesto de ejemplo, una complicación muy grande en las aduanas. Seguramente llevar un palet de medicamentos será muy fácil, pero meter una caja de pastillas en un sobre, a lo mejor no te paran el paquete por el cuchillo y te lo paran por las pastillas, es bastante complicado. Y luego al final el paquete lo recibe un particular, no una institución. Entonces es, pero la forma de generar las ideas me ha gustado, ¿eh? O la justicia es más complicada, pero sí. Está bien. Desde luego, no hay forma de adelantarse en nada, ¿eh? Lanza uno la idea y alguno de los otros dos ya la hizo de forma parecida o le estuvo dando vueltas por lo menos, Antonio, la verdad es que yo creo que si os fijáis muy bien en los perfiles de las personas que nos gustan las redes sociales y todo, de alguna manera siempre hay una relación con ser personas que luego en la vida 1.0, como a mí me gusta llamarla, somos personas inquietas, innovadoras, con ganas de hacer cosas, con ganas de no estar quietos nunca, porque yo pongo en mi caso, lo único que me faltaba era que me pusieran las redes sociales por medio para que todo el mundo se enterara, pero vaya, yo siempre he sido como soy ahora mismo, y de inquieto, de innovador, de intentar hacer cosas nuevas, y lo único que necesitábamos era tener el altavoz de las redes sociales así de grande para ya sentir el resto del mundo, que es la ventaja que tenemos. Y ahora ya pues te escuchan en Estados Unidos, en México, en Chile, en Perú, en Australia, donde hay un español o alguien que hable español y que de alguna manera te siga, o sea que eso es importante. Además, fijaros la amalgama de idiomas, no de idiomas, sino de formas de expresarnos que tenemos este grupo. O sea,
solamente por el acento sabemos perfectamente de qué zona somos y es increíble. A mí me fascina mucho cuando interactúo con todos vosotros la forma de escuchar los matices, porque vaya Antonio, a ti se te nota el malagueño que no vea. ¿En serio? Sí, sí, yo te lo noto perfectamente, o sea, parece mentira que estemos a 100 kilómetros de diferencia y que nuestro andaluz sea tan distinto del vuestro al nuestro, la verdad que es tremendo. Sí, sí, la verdad, yo es algo que de lo que me siento especialmente orgulloso de este país. Mi país con mayúsculas grandes y desde el Cantábrico hasta el Mediterráneo y del Atlántico hasta el otro lado del Mediterráneo. Y es que somos una representación de casi cualquier cosa del mundo que te imagines. Y es casi un pecado no viajar 200 kilómetros y descubrir cosas como en tu Granada, pistas de nieve o de esquí, o dándole una vueltita más allá, un mar fantástico. Antonio, si yo te lo decía, o sea, yo viajo mucho y además suelo viajar también mucho en coche porque a mí conducir me encanta. Y yo me quedo fascinado, por ejemplo, hay gente que dice, oye, mira Albacete, pues toda la zona de Albacete, los llanos que tiene y tal, pues yo me quedo fascinado nada más que con los paisajes que tenemos. El norte me llama poderosísimamente la atención, como andaluz que soy, pues por ese verde tan precioso y tan intenso que tiene, que obviamente no es el verde nuestro andaluz, que es un verde mucho más apagadito. Pero, bueno, yo me acuerdo, yo estoy haciendo el servicio militar obligatorio, lo estuve haciendo en el País Vasco, yo conozco Vitoria y Bilbao de aquella época, y luego cuando he vuelto a Bilbao, casi 25 años después, es fascinante. Lo único que me queda es que alguien me invite a Oviedo o a Asturias. Ya me queda muy cerquita, recuerda Risa que estuve por el Bierzo, y además precisamente por esta fecha, llegando en septiembre, pero todavía nadie me ha invitado a Asturias. Y tengo una ganas de estar, sobre todo que tengo muchas ganas de llegar al aeropuerto y decir, por favor, me mandan un taxi. Hombre, te estaría esperando. Me parece que voy a tener que hacerlo yo, como no lo mueva yo. Por favor, Richard. Eso sabes que no tengo claro, o sea, el día que aterrice en tu tierra, obviamente sabes que voy a estar contigo, eso está clarísimo. Pero con una condición sine qua non, pagando. Bueno, eso es business. Negociamos. Pero aquí vamos a intentar dejar un huequito a Ignacio, que tiene alguna dificultad de sonido, a ver si puede plantearnos la pregunta. A ver... Ignacio, ¿continúa con alguna dificultad? Ignacio, no nos llega tu sonido. Va a tener que escribirla en el chat y la trasladamos. Sí, yo creo que es lo más práctico, Ignacio. Con tu conexión estamos teniendo problemas y si no te importa plantearla en el chat. Sí. Mientras la pone en el chat, yo os diría, a ver, aquí tenemos una muestra de un sastre, un taxista, una persona que vende cuchillos y todo tipo de cosas. ¿Están abiertas las redes sociales para cualquier negocio? ¿Cualquier persona podría plantearse, como vuestros casos, lanzarse a la piscina? Yo creo que sí, pero bueno, como hemos dicho antes, un poco seleccionando la que mejor encaja en tu modelo de negocio, ¿no? No hay que estar en todas partes por estar, la que más te pueda servir o la que te puedas apañar, ¿no? Pero y empezar poco a poco, como ha dicho Bere, pues con Twitter y Facebook, pues para empezar tienes suficiente, pero a lo mejor luego acabas solo en Twitter o no lo sé. No es cuestión de estar por estar, no puedes estar en 14 sitios a la vez y pegarte medio día allí en las redes sociales, que hay que trabajar. Pero que cualquier negocio sí que estaría abierto, ¿no? A poder participar, ¿creéis? Sí, claro, ¿por qué no? Yo desde mi punto de vista también entiendo que cualquiera. En alguna que otra ocasión, en alguna de las conferencias que he ido dando por España, me han puesto casos complejos, ¿no? De empresas que estaba escuchando a Ricardo y tratando de recordar alguna en concreto que me llamara muchísimo la atención.
no recuerdo ahora mismo algún caso de alguna empresa que no que tiene una relación directamente con el cliente, que a lo mejor hace business to business, o sea, el negocio de empresa a empresa, pero yo ahora mismo no lo recuerdo, no lo consigo recordar, pero yo pienso que sí, seleccionando muy bien la red, porque además yo me acuerdo que si os fijáis bien, una parte importante de mi segmento de cliente para una línea determinada de traje lo tengo en Twenty. O sea, los hermanos de las novias de los novios que tienen 18 o 20 años no sabéis lo que se están dejando ahora mismo de dinero en un trajecito, la corbata y la camisa para ir a la boda de su hermano. O sea, no os podéis imaginar. Pues el inicio, digamos, de una parte de nuestra presencia online fue en Twenty. Luego el problema que yo tengo con Twenty es que me aburro como ¿no? tremendamente aburridísimo, y luego dejé. Y luego aparte además tenía un grave problema con Twenty, que es que cada vez que quería leer algo de lo que me ponían tenía que traerme a mi hija de traductora. Porque no era capaz de leer lo que escribían, ¿no? Con estos lenguajes de signos que ellos tenían, y le tenía que decir a Aida o a Pablo, por favor, chicos, papá, es que eres tonto, de verdad, hijo, mira lo que pone esto. Y yo digo, jolín, pues cualquiera fuera, ponían LXE, ¿vale? ¿Qué es LXE? ¿Cómo me pongo la corbata? No, pues LXS es leche. Pues ya está, pues leche. O sea que era ejemplos como esos que yo le decía, Aida, por favor, me traduce. O sea que entiendo que sí, que yo creo que prácticamente casi cualquier empresa tiene su sitio en internet si sabe seleccionar la red adecuada. Yo creo que si, por ejemplo, Banco Sabadell Herrero en Asturias ha sido capaz de encontrar su lugar y de hacer las cosas fantásticamente bien, no me patrocinan por hablar de ellos, ¿eh? Cualquiera puede estar, ¿no? Y daos cuenta de toda la complejidad que puede tener un banco para estar en redes sociales, pues lo están haciendo fantásticamente bien. Sí, además, yo pongo un ejemplo, por ejemplo, Caja Rural de Granada, tiene una página en Facebook que, bueno, está creciendo poquito a poquito, pero están haciendo un buen trabajo y habéis razón. O sea, los bancos es el gran ejemplo que podemos tomar. Fijaros, si ellos y las compañías telefónicas son los que más están a crítica, que los... acordaros cuando empezó Movistar, empezó Orange y todas esas compañías, era acribillar. Y de hecho todavía lo acribillan. Me habéis prometido una tarifa de tal, de no sé qué, de tal, y es cierto. Y si ellos están en redes sociales, yo creo que cualquiera puede estar en redes sociales, claro, a día de hoy. Bueno, hay una excepción que siempre cuento y se me iba. La mafia, o sea, la mafia no debería estar en redes sociales y la gente, las empresas, había una empresa automovilística, nunca supe la marca que era, que se distinguía en tener coches de muy, muy mala calidad en Estados Unidos. Ellos trabajaban en el margen de muy mala calidad, muy mal servicio postventa y muy mal todo. Entonces le dijeron, por Dios, no te metas en redes sociales. O sea, es que tú no puedes estar en redes sociales. Si eres el peor de tu categoría y ese es tu margen, ¿no? O sea, imagínate que eres, yo qué sé, chatarrero, ratero, no sé cómo decirlo. Hombre, pues cuanto menos se te vea, mejor, ¿no? Así que todos los que quieran hacer las cosas bien, sí. Si quieres hacer las cosas mal o ilegales, pues casi que no. Sí, además, en Granada sabéis que tenemos Tumo Electra, que es una empresa que, además, os recomiendo que la sigáis, porque es que los chicos, siempre que van a hacer un trabajo, se graban sus vídeos y fijaros el vídeo, ¿eh? ¿Cómo clavar una estaca en el campo? Oye, pues te enseñan cómo clavan una estaca para poner un poste de electricidad, o sea, pero no es lo que te enseña, es lo divertido que lo hacen las cosas. Y de hecho, por ejemplo, en Granada se han creado una fama ya los electricistas de Tumo Electra, que incluso en la cabalgata de Reyes ya tienen su pequeña caravana y, bueno, están haciendo cosas. O sea, yo recomiendo muchísimo que lo sigan en Twitter y sobre todo en su canal de Facebook. Como decimos aquí en Granada, pegarse una percha rey. Y es un tío auténtico. Yo tuve la suerte de compartir con él una charla ahora en Madrid en junio y es fantástico.
Sí, recomendar, sí, recomendar. Bueno, Antonio Mata es un... verdad, yo lo descubrí aquí en Granada muchísimo antes de que tuviera ese auge que tiene ahora mismo y obviamente... Volvemos a lo que yo os decía antes. Las personas que conseguimos despertar un poco algo en redes sociales, que tenemos un perfil especial ya como persona 1.0, ¿no? Tenemos esa... Nos encanta ser muy sociales, muy abiertos, muy dicharacheros y fijaros, por ejemplo, yo me acuerdo las primeras veces que yo veía a Rizar o le oía algo. Rizar es una persona bastante del norte, ¿eh? Muy de... Bueno, yo... Pero luego es verdad que tiene una dinámica y... hombre... ¿Qué puedo decir de ti, por favor? Vamos a ver si Ignacio ha podido resolver el problema de sonido. A ver. No, lamentablemente no. De todas formas, sí que nos ha dejado la pregunta en el chat. La pregunta suya concreta es, ¿el cliente hay que ir a buscarlo o se le llama para que venga? En inglés sería aquello de pull o push. ¿Qué pensáis? ¿Hay que ir a buscarlo o simplemente tiene que poner delante? ¿O cuál es la estrategia que ahora funciona realmente? Yo cuando voy en el taxi y de repente veo en la acera a un señor con una mochila y parece que va al aeropuerto, yo freno el coche. Y paso despacito. Y le miro. Y se hace un gesto paro. Eso es que no le abro la puerta. No le abro la puerta. Claro, y le conocemos, o sea, nosotros sabemos el perfil del señor que va al aeropuerto, ¿no? O sea que yo eso es lo que hago, me va bien. Yo soy como Richard, yo soy de la opinión de que el cliente hay que ir a por él. O sea, yo voy a poner ejemplos de para mí dramático, lo digo de corazón, ¿eh? O sea, ¿sabéis cómo ha sacudido al comercio pequeñito esta crisis? Porque además todos habéis visto la cantidad de tiendas de vuestras poblaciones que han cerrado y además no hay excepción. Vaya por donde vayas, hay un montón de locales que se alquilan y bueno, pues imaginar lo que es ir, por ejemplo, pues recuerdo una vez que iba por Sevilla, iba andando por una de las calles sevillanas con más comercio y me llamó la atención, como es normal, una tienda de ropa de caballero. Es normal, ¿no? O sea, yo enseguida estoy en el escaparate, ¿no? Bueno, pues estaba la tienda completamente vacía y el ordenador, que es donde estaba la chica en el mostrador, estaba ligeramente girado hacia afuera. O sea, tú podías estar viendo lo que hacía. La chica estaba jugando al solitario. Pues, ¿cómo estaba? Solitaria. Solitaria, claro. O sea, ahí en los momentos en los que tú tienes un parón en tu empresa, lo que no puedes estar pasando el tiempo maldiciendo la crisis, moviéndote, diciendo, mamá mía, esto no puedo tal... Y oiga, ¿y usted qué está haciendo? Pues esperando a que vengan. Pues espere. Pues sigue usted esperando que ya llegarán. Entonces yo soy de la opinión de que al cliente hay que ir a por él. Y además, con un cuchillo de Ricardo aquí. El taxi en la puerta. Y el traje colgado. Exactamente. Un cuchillo que está aquí metido y... Ya estamos aprendiendo, ¿eh? Claro, ¿quiere usted algo? Amenazando. Este es más grande. Va a ser que un poco, ¿eh? Pero es que el tuyo es profesional ya, Ricardo. Yo todavía soy amateur. Pues nosotros, con el tema de ir a por los clientes, lo que hacemos es con los miles de productos que tenemos, es cuando alguien no necesariamente quiere comprar un cuchillo, sino lo que quiere es saber cómo afilarlo, por ejemplo, o cómo hacer el mantenimiento a un cuchillo de su maenismo, o le interesa la historia del acero de Damasco, de las espadas de Toledo, de las navajas de Albacete, es tropezarnos con él. Está ahí con la mochila que va al aeropuerto, como dice Richard, pues vale, parece que tiene una necesidad, pero a lo mejor no es pasar por nuestra caja, pero bueno, de momento se tropieza contigo y luego ya veremos si compra o no compra, pero cualquiera que tenga una necesidad relacionada, a lo mejor solo de información, relacionada con nuestros productos, que se tropiece con nosotros. Luego ya veremos si compraron o no. Por ejemplo, está la gente viendo la película de William Wallace,
están allí entusiasmados viendo la película, al intermedio están locos ya de ganas de matar ingleses y van al Google y ponen espada William Wallace o la historia de William Wallace y se encuentran con nosotros que le contamos la historia. Luego ya comprarán o no comprarán, pero de momento ya están en nuestra web, ¿vale? Pues bueno, cuesta desarrollar esos textos que luego, antes hablábamos de unas buenas imágenes, hay que hacer unas buenas imágenes para vender lo que sea, las imágenes tienen que ser buenas y curradas, pero los textos también, y no es que los nuestros, sobre todo los viejos, están bastante mal, pero es muy difícil escribir bien, y hace falta desarrollar mucho contenido relacionado con tus productos o servicios, bien escrito, bien redactado, interesante, útil y original, y ir colocándolo en la web. Y luego te acabas tropezando con todos los que están en la acera con la mochila. Esa es un poco la estrategia. Bueno, pero además, la frase de Richard va a marcar historia. O sea, vemos un tío con una mochila y paramos que va al aeropuerto. Ese lleva visa. Ese lleva visa de la mochila. Antonio, hay una pregunta en el chat que me ha gustado mucho porque estaba leyéndolo. Y además de una granadina que quiero mucho, desde aquí un besazo tremendo para Silvia Palomino, mi querida Silvia Danzarina, y leerla que es muy interesante. Sí, la iba a trasladar ahora, compañero Miguel. Sí, Miguel. Yo iba a trasladar la pregunta de la de Coque Pérez. Es que me está fallando esto. A ver, ¿me escucháis bien, no? Sí. Vale, ¿sí? La pregunta de Coque era... ¿Cuánto tiempo le dedicáis a las redes sociales al día? Bueno, ¿se me escuchará ahora? Bueno, yo termino de... ¿Qué tal si liquido la metáfora, no la historia de la mochila? El tío me puede hablar en inglés. Si hablas en inglés, ya casi seguro que vas a ir al aeropuerto. Y si después te dice si aceptas tarjeta de crédito, o sea que realmente... Vale, está bien. Vamos a ir a buscar a los clientes, pero primero recordar lo que los clientes van a necesitar para no perderles por el camino. Ricardo es un experto en eso, porque por lo que le he podido escuchar es lo que hacen, o sea, facilitar las cosas al cliente. Y bueno, con eso quería terminar lo otro y después lo de cuánto tiempo se dedica a las redes sociales. Bueno, es que a mí me gustan las redes sociales, ¿no? Entonces no creo que sea tiempo dedicado, sino simplemente las he integrado en mi vida. No recomiendo lo que hago, recomiendo lo que hace Bere, que le conozco, y creo que él es el que igual mejor está. No, a mí me pasa igual que tú, y además te lo digo de confianza. Yo adoro las redes sociales, o sea, para mí no es trabajo y es una forma de mi vida. O sea, mi vida es una prolongación de, vuelvo a decir, no es que, por ejemplo, yo no llego a los extremos de lo que yo conozco. O sea, hay personas que abren los ojos por la mañana y en la cama ya se ponen el portátil encima de la cama, o sea, no se han cepillado los dientes ni se han pegado una ducha todavía y ya están diciendo buenos días. Yo, por ejemplo, ya estoy perfectamente afeitado, duchado, empajado, y yo cuando hago el primer tuit de la mañana es porque ya estoy con mi café delante. Y pero que es una forma de vida. El día que no puedo, no lo hago y no tengo ni siquiera cargo de conciencia. Hay domingos que estoy tan a gusto con mi familia que no quiero ni coger ningún aparato. Días de la semana que lo llevo completamente complicadísimo, pues de viajes, de trabajo. Hoy he tuiteado muy poquito porque además tenía un día tremendo y no quería que nada fallara a esta hora. Y obviamente, es verdad, es cierto. Pues esta mañana, el medio día que tenía un poquito de lugar, y luego a la última hora que ya se estaba con todo tranquilo y muy relajado para hablar con vosotros. Mañana que en Granada tengo una reunión a la medianoche muy importante con todas las empresas que forman el proyecto de Wedding Central y estaba... Es una forma de vida. De mi vida se ha eliminado, como ya he comentado, la televisión. Yo no veo televisión. Salgo algún informativo los fines de semana, la Fórmula 1, que lo siento, pero tengo pasión por ella, y poquito más. Y entonces no me cuesta ningún trabajo. Pero además no me cuesta ningún trabajo publicar en blog, no me cuesta ningún trabajo Facebook, Twitter, no me cuesta ningún trabajo nada de lo que hago. Pues yo no le dedico mucho tiempo leyendo lo que ponen, porque luego al final te acaban haciendo preguntas la gente, los usuarios, los clientes, a lo mejor te hacen preguntas por el Facebook, por el Twitter.
pero no es que tenga mucha actividad ahí. Y básicamente lo que hago en las redes sociales es leer los enlaces que van poniendo interesantes, que siempre te encuentras muchas cosas. Y la televisión, pues hace muchos meses ya que no la veo tampoco, porque en la tele de mi casa nada más sale Bob Esponja, La Sirenita, y como te acerques al mando, igual te cortan hasta la mano. Entonces la tele la vemos poco. Claro. Con cuchillos por medio, o sea, cuidadín. Bueno, pues os traslado la pregunta, tanto Silvia Palomino como Esteban Rodrigo coinciden un poco en que estáis hablando bastante del tema del éxito y cómo se ha alcanzado, pero también quiere que recordéis si en algún momento habéis tenido algún fracaso, algún momento de debilidad, algún momento de error, y que no os importe reconocerlo. Yo he empezado así cuando hemos empezado a hablar, lo primero que he dicho ha sido... un gran fracaso que tuve con una web de venta de coches usados, que la he tenido otra vez con alguna otra cosa, y bueno, yo la verdad es que de las veces que me he equivocado y las meteduras de pata que he hecho, nunca me ha costado nada decirlo. Vaya, que sí, la peña a lo mejor es más dada a contar las peñas que los fracasos, pero de las meteduras de pata también se aprenden cosas, ¿no? De que no hacer, cómo seleccionar proveedores, pues hay muchas cosas que te vas equivocando a lo largo de la vida de tu negocio, y la verdad es que, bueno, luego te sirve para ser mejor, por ejemplo, con los proveedores. Cuando buscas uno nuevo, gracias a las meteduras de pata, pues tienes más cuidado a la hora de seleccionar uno nuevo. Pero equivocaciones, claro, que hemos tenido continuamente. Hace poco hice una página para vender cosas de plata y de perlas y tal, y ha sido un fracaso total, y ya tenía esto, lo tenía todo, y no ha habido manera de arrancarlos, porque se arrancó el proyecto con poca gasolina, no había gasolina para llegar hasta el final, que esa es una de las cosas que aprendes. Si no tienes gasolina para llegar al destino, no empieces. Esa es una de las cosas que he aprendido con el tiempo en internet. Sí, además yo estoy totalmente de acuerdo con vosotros. Yo tengo una suma de fracasos en mi vida tremenda. Yo creo que de 10 cosas que hago, 8 me salen mal, pero además así directamente es un fracaso absoluto, no funciona, no sale. Yo he perdido muchísimo dinero con cada uno de esos temas. Mi mujer, cada vez que le digo, mira, se me ha ocurrido, mi mujer tiembla por fracaso. Sí. La pobre mía, yo no sé ni cómo sigue a mi lado, porque tiembla, ya está a ver en otra aventura o está en otro tema, y la verdad que fracaso estrepitoso. Y además, por ejemplo, uno de los grandes fracasos que yo he tenido ya en redes sociales incluidas, y además yo no tengo ningún tipo de apuro en decirlo, yo hace casi un año una apuesta fortísima porque la marca Bere Casillas fuera casi una franquicia, o sea que se pudieran abrir tiendas de Bere Casillas en Madrid, en Barcelona, en México, y ha sido un verdadero fracaso. O sea, no he conseguido convencer a ningún gran inversor de que la marca Bere Casillas es una marca potente que pueda tener respaldo, e incluso yo les decía, señores, pónganme una tienda en Madrid y yo les aseguro que hay una cola esperando el día de la entrada, o sea, el día de la apertura, nada más que de Twitter o en Madrid, pero no sé si es que la crisis, y a veces la moda está tan tocado con la crisis, que solamente vende Zara, Blanco, Pull&Bear y poco más, que oiga, pensando una marca que tuviera un poco de más prestigio, no la vieron. Abrir una franquicia de Bere Casillas en Madrid pues puede suponer invertir del orden de los 500,000 o 600,000 euros. Y no está en la economía como para andar abriendo tiendas ni haciendo inversiones de ese tipo. Y chicos, muy potente todo el tema en Granada y con mis clientes, pero internacionalmente no he conseguido llevarme la marca Bere Casillas fuera de España con tiendas físicas como yo hubiera querido. O sea que fijaros qué contrasentido un poco de esas cosas. O sea que Y obviamente he tenido que optar por abandonar el tema, porque me ha costado muchos viajes, muchas negociaciones, muchísimo listo, que pensaba que aquí el andaluz este, vamos a ver si le damos, vamos, que venimos de vuelta de muchas cosas.
Pero bueno, pero tienes tu tienda online que llega a todo el mundo, o sea que... Exactamente, por eso digo que tampoco una preocupación en ese sentido, pero que, ya te digo, hacer la franquicia de Brecastil ha sido un fracaso tremendo que me ha costado muchísimos miles de euros y, bueno, incluso personas de mi confianza han dicho, eres vaya estrellada, pues chicos, ¿qué hacemos? O sea que... Bueno, Richard, no habla, Richard no quiere comentar sus fracasos, o no ha tenido ninguno, o como la felicidad en persona, o... Yo tengo la suerte, tengo la desgracia, no sé, de no tener un duro para invertir, entonces, pues bueno, pues no me he visto... No me he visto ninguna de estas, o sea, no he perdido dinero porque no había dinero que perder. He intentado hacer varias cosas y bueno, una de ellas es el Million Taxi, estoy empeñado en sacar adelante esa idea. Me va rebotando, a veces se convierte en algo más pequeño y me voy a Estados Unidos 2 meses. Pero bueno, Million Taxi, os lo cuento, es muy breve, es la idea de, no sé si conocéis Million Web, es un loco que decidió vender píxeles de una página web y llegó a recaudar $1,085,000 con la intención de pagarse sus estudios, que se los pagó lógicamente. Yo quería hacer algo así con mi taxi, que es rotular el taxi entero y vender centímetros cuadrados del taxi y simultáneamente crear una página web donde se generara, entre comillas, una página, una granja de enlaces y todo este rollo tal y cual, lo demás allá. Y bueno, ando por ahí tonteando. Yo a mí me gustaría que llegara un loco y me diera 100.000 euros para lanzarme, porque yo es que, pues lo que decía, ¿no? Si no hay gasolina, ¿para qué nos vamos a meter? Y de momento, pues bueno, quizás sí tengo la oportunidad, las redes sociales me han dado la oportunidad de conocer a la gente que puede poner esos 100.000 euros, si quieres ver, te doy los teléfonos, pero a ver, no lo sé. Quizá, de la misma forma que tu idea, si está muy trabajada, mi idea lleva 3 años botando por mi cabeza hasta que al final se plasme. O sea, no es un fracaso, es... vamos a ver, el mundo real no es un pelotazo de un día, sino que las cosas requieren dinero y si yo me meto en una guerra de 1.000.000 de euros, encima, con este punto de vista tan de... toma el dinero y corre, tiene que estar muy... O sea, ¿por qué la gente va a poner dinero? ¿Me gustaría crear un programa de televisión o de YouTube relacionado con esto? ¿Gastarme la mitad del dinero en traer a ponentes interesantes y conocer toda España o media Europa? De repente todo eso ha complicado, ¿no? Pues mira, Esteban Rodrigo acaba de poner un tuit que me ha encantado, con una buena oportunidad de negocio. Se llama el 20 Translator. O sea, un traductor de cómo se escribe el 20. Sería un éxito, o sea que... Seguro que está Google en ello ya. Sí, seguro, seguro. La verdad es que sí. Y estamos hablando de... Hemos comenzado hablando de éxitos y después hemos tocado la parte de los fracasos. Yo quiero hacer una pequeña aclaración. Efectivamente, el comienzo de la charla con Ricardo nos ha dado bastantes detalles de ese proyecto de coches antiguos y demás, de coches usados, pero no los espectadores se lo han perdido porque fue la charla informal previa a la emisión que todos estáis viendo. Entonces, de ahí que alguno preguntara por Twitter sobre casos concretos. Ahora, vamos a darle un pequeño giro más, si os parece. Vosotros no hace falta ni que os anime. Pero, ¿por qué no intentamos, ahora a esta hora de la noche, que ya estamos muy, muy metidos en faena, como decimos por aquí, ¿por qué no intentamos resumir, viendo un poco las historias vuestras, qué 4 o 5 cosas, un poco las que se nos ocurran, tendríamos que decirle a la gente, mira, esto sería para que te lo grabaras y cada mañana te levantes y antes de hacer nada te lavas la cara, lo lees y a continuación sales? No sé, yo hay una que lanzaba al principio, y os doy pie con esto, y es el tener una idea muy clara en el proyecto. Y es algo que he sacado de todos, realmente. Es decir, de ese vídeo inicial de Richard, de algún vídeo de los primeros que vi de Ricardo, y un trasfondo también en el caso de Bere. O sea, para mí... La primer pasito de ese decálogo o pequeña relación de consejos sería
marca tu línea y sé fiel a ella. ¿Qué más cosas añadiríais vosotros? Silencio y silencio. Sí, es incómodo, ¿eh? A mí personalmente, si os sirve de algo, yo soy una persona que procuro estar siempre con las pilas cargadas. No todos los días puede hacerlo, pero sí que es verdad que en mi vida el entusiasmo y la gana es lo que me hace levantarme todas las mañanas con fuerza, con gana y con el objetivo claro de lo que sirve. Es una obviedad o puede ser un poco tonto, pero yo cuando estoy afeitándome todas las mañanas, lo primero que me digo es, con esa cara que tiene hoy, sigue siendo el mejor. O sea, y a mí personalmente, ese día me cargo de fuerza y ánimo. Es importante tener dinero para que un negocio avance rápido, es muy importante tener una idea muy clara de lo que quiere hacer, pero sobre todo, lo importante es transmitir entusiasmo. Os voy a poner un ejemplo para que lo veáis, ¿vale? Tú estás pasando por un mal momento, tienes una situación complicada, muy complicada, y obviamente, y tienes además una idea, y por ejemplo, quieres ir a un banco, quieres hablar con una persona para que te preste dinero para poder hacerlo, ¿vale? No es lo mismo llegar a un banco y decir, tengo una idea magnífica, impresionante, ¿vale? O sea, esa forma de transmitir algo, no puedes transmitirlo. O sea, si tú, sin embargo, estás delante de una persona y tú esa fuerza interior la estás transmitiendo hacia afuera, tienes muchas posibilidades de convencer. Yo lo digo incluso con mis propios clientes. Cuando un cliente entra por la puerta y ese día estoy esplendorosamente maravilloso, le vendo traje, corbata, camisa. ¡Uy! ¡Uy! O sea, que es tremendo el tema en ese sentido. Yo, para mí, el entusiasmo es la clave fundamental, pero entusiasmo interior y exterior, ¿de acuerdo? O sea, que es muy importante sentirlo y además transmitirlo. Y yo creo que todos veis que suelo transmitir entusiasmo y suelo ser una persona con bastante vehemencia, me dicen, pero es la fuerza interior lo que es capaz de mover montañas. Ya tenemos el segundo. Entusiasmo con tu idea y transmitirla. A ver, ¿qué más? Bueno, yo por decir uno, me parece interesante pensar en la felicidad, ¿no? Me gusta mucho el ejemplo de Zappos, que es una empresa online de venta de zapatos. Resulta que ellos han creado un modelo de negocio basado en la felicidad de sus empleados y en la felicidad de los compradores que les compran los zapatos online. Yo tuve la suerte de visitar Zappos cuando estuve en Las Vegas y tienen aparte un decálogo, tienen un montón de programas diferentes, entrenamiento para directivos para intentar introducirles en esa cabeza loca la idea de que la felicidad es muy importante. Y sobre todo, ellos demuestran con números, porque al final es la pasta, demuestran con números que un cliente de Zappos gasta un 20% más que un cliente de Amazon. Son los mismos ahora, ¿no? Pero Zappos mantiene su independencia. Y que un cliente feliz repite, está fidelizado, todas estas cosas. Así que, y después llevándolo yo a mi taxi, ya saltando, recomendándoos que leáis algún libro. Zappos tiene dos libros por ahí publicados, el creador de Zappos. Pues bueno, la actitud en mi taxi, sí, yo os puedo asegurar que si estoy de mal humor en mi taxi, el cliente lo huele, no sé cómo lo hace, pero a los tres minutos estamos discutiendo en el coche. Eso pasaba antes. Lo he descubierto y ahora ya pues intento estar de buen humor y suelo pasármelo bien, ya que llevo al cliente de camino. Si quiere hablar, hablamos, si no quiere hablar, no hablamos, pero si hablamos, pues nos lo pasamos bien. Incluso me pongo como objetivo, esto ya es para como cosa personal, es decir, me caches en la mar, si te sube alguien de mal humor y digo, yo a este cabrón le voy a cambiar el humor, y al final le manipulo para que se baje del taxi siendo feliz. Yo he conseguido que ese señor, que iba a ser un
alguien mal educado me acabe tratando con cierto respeto y encima le he ganado la jugada porque digo, tú, so cabrón, que venías aquí de mal humor, ahora estás de buen humor, jódete. ¿Me entiendes? Ganamos todos. En Granada eso se le llama la mala folla. Y mira que me he aguantado por decirlo, ¿eh? Así lo has dicho tú. Ok. Bueno, pero como son las 12 y algo, ya se permiten ciertas palabras. Ricardo, ¿qué nos aportarías a esta listita que estamos haciendo? Uy, Ricardo, sonido. Ricardo, tu sonido. Uy. ¿Lo tendrás silenciado arriba? Sí. Aparecerá. El micrófono en rojo. Si aparece en rojo, pínchale. Vale, soy un poco torpe. Quería decir, cuando empiezas con un proyecto, no andar perdiendo tanto tiempo buscando subvenciones, ni ayudas, ni tanta historia de esta, y centrarse más en lo que hace falta es formación y asesoramiento. Esa es la mejor subvención que te pueden dar. Y otra cosa bastante importante, si hay más de una persona en el proyecto, que esto va en línea con lo que decía Bere, no puede haber un pesimista en el equipo, ni que sea mala persona. Puede ser un buen profesional y mala persona, no puede haberlo. Porque si es un cenizo o una persona que va a trabajar con desgana, nosotros ya nos pasó una vez también, está todo el día rodeado de malos espíritus que acaban empastando toda la empresa, pero yo creo que se meten hasta en el hormigón. Es increíble. Y esa gente pues acaban tratando mal a los clientes, porque hay muchas formas de contestar un correo electrónico. Y hay que dar las gracias o hay que pedir disculpas cuando te has equivocado y has tenido un error en un envío o lo que sea. Pues hace falta gente que sea optimista, educada y buena persona. Como metas a uno a una mosca cojonera en el equipo, la has cagado. Porque al final, uno malo lo rodea de 10 buenos y no se vuelve bueno. Los otros se vuelven malos, que se pudre el tema. Entonces, el equipo tiene que estar saneado. Saneado. Cuando alguien empieza a hablar mal de su cuadrilla de amigos, aunque no tenga nada que ver con la empresa, con el comentario, ese es un traidor a sus amigos, fuera de la empresa. Te acabará fastidiando. No puede haber ni amargados, ni cenizos, ni malas personas. La gente tiene que ser sana y buenos compañeros y se tienen que llevar bien entre ellos, porque luego eso se transmite a los clientes. Entonces, tiene que haber un equipo bueno. Y lo que te digo lo que os digo del tema de la pasta, no perder tanto tiempo en buscar pasta por ahí, subvenciones y eso, y andar con el proyecto, muy importante, a pensión completa. Que a media pensión los proyectos no arrancan. Hay que dedicarle muchas horas y aún así es difícil. Si empiezas con un proyecto y dices, no, yo todas las noches le cascaré allí como un loco 2 horas todas las noches, nada, no te haré comer un torrao. Hay que cascarle por horas pero sin talento, y aún así ya veremos. Los proyectos hay que ir siempre caña a tope y si no, no arrancan. Hay que ver la cantidad de frases chulísimas que me estoy llevando para mi vocabulario. Lo de la mochila me ha encantado. Y lo de a pensión completa me ha encantado, vaya. No, pero ya sabes que es verdad, que los proyectos de internet no, a ratos no funcionan. Hay que meterle mucha caña. Hay personas que se tiran un día entero en Twitter y luego se tiran 2 semanas. Oiga, si es que he hecho 50 o 60 tweets y no veo resultados, jolín, macho. De esos casos tenemos en Granada. El típico que se tira un día entero poniendo cosas y luego 2 semanas sin volver a mover el Twitter. No doy nombre. Sí, vamos a correr un pequeño velo. Yo creo que ya hemos abusado muchísimo de vuestra confianza y de la paciencia de los espectadores. Que vamos, yo solo puedo deciros gracias a los que nos estáis viendo, porque la audiencia, un pequeño contador que tenemos aquí en YouTube, se mantiene
y da igual el fútbol, nadie ha preguntado nada por resultado deportivo, y en el chat interno os comento que hay de todo menos ganas de que se produzca este cierre. Pero claro, todo lo bueno tiene un fin, y en este caso yo creo que conociendo a los tres, por lo que le he conocido antes, más esta charla, esto no va a ser un fin, sino un puntito y aparte. O sea que cuento con que más de una le vamos a tener por estas ventanitas pequeñas. Para terminar, yo os doy las gracias, pero antes me gustaría, a ver si sois capaces. Se me acaba de ocurrir, ¿eh? Esto no estaba planeado. 10 segundos, 5 segundos, un pensamiento, ya sabemos que positivo, que bueno, que fantástico, un pensamiento que ahora después de esta charla tengáis en la cabeza. Y ya con eso, después ponemos la cuenta atrás y terminamos, para quedarnos con ese pensamiento positivo de cada uno de los tres. Venga, gracias, y ¿quién comienza? Yo, venga, mejor ver un hangout que ver el fútbol, seguro que aprendes algo. Yo con el fútbol estoy quemado, que esta noche seguro que me ha quitado 1000 visitas, ¿eh? Estoy... No sé, estoy por darle más vueltas al marketing de guerrilla, que me ha sorprendido Richard con lo de las pastillas a Uganda, que ha tenido su complicación, pero me ha dejado ya, no sé si dormiré bien hoy. Pensando. Sí. A mí no me gusta el fútbol, ¿eh? Creo que es una, para vender en internet, creo que es una ventaja que no te guste el fútbol. A no ser que vendas ropa deportiva o balones, ¿no? Pero es una ventaja. Y yo para terminar, lo único que os digo es que la imagen del cuchillo me ha encantado. Bueno, pues esto tiene un pequeño proceso. Os pido que mantengáis vuestras cámaras abiertas. Yo procedo ahora al cierre y demás, y en un minutito estoy...